vaya para allá y te dé una lección. Date la vuelta y disfruta del puto día. What's she lurking about for? Compra aquí todo lo imprescindible. Habla. ¡Es usted mi mejor cliente! ¡Tenemos todo lo que necesita! ¡Tenemos todos los objetos cotidianos! Bueno, vamos a seguir aquí. Con el Assassin's Syndicate. ¡Necesita ayuda para sobrevivir! ¡No busque más! Cazando a templarios. Harold Drake. Vamos para allá. Voy a ponerte en tu sitio. Ese hombre, ¿qué hace ahí? No sé por qué todo el mundo... Todo el mundo es enemigo. Estás muy cerca. No saldrás de aquí con vida. ¿Cuántas cazas nos quedan por distribuir? Como una docena, señor. Excelente. Pronto todos los fighters irán armados hasta los dientes. Está todo despejado. Bien. Entonces distribuye la dinamita, pero ten cuidado. Muy bien, señor. Queremos que llegue a manos de los fighters sin daño. Nada de contratiempos. ¿Mata al blanco con una caja de dinamita? Pues que no tengo de eso. ¿Cuántas cazas nos quedan por distribuir? Como una docena, señor. Excelente. Pronto todos los blinders están armados hasta los dientes. Está todo despejado. Bien. Entonces distribuye la dinamita. Muy bien, señor. Queremos que llegue a manos de los blinders. ¡Ahí esa mujer! ¡Por eso voy detrás! ¿Qué he hecho? ¡Puedo darle! ¡Eso rápido! Este será tu último combate. ¡Que lo disfrutes! ¡Voy a machacar! ¡Dos! Pensaba que será. ¡Puedo darle desde aquí! ¿Dónde le echas esta Harold? Aquí.
imbécil! ¡Ya es suficiente! Excelente. Pronto todos los blighters irán armados hasta los dientes. Está todo despejado. Bien. Entonces distribuye la dinamita, pero ten cuidado. Muy bien, señor. Queremos que llegue a manos de los blighters sin daños. Nada de contratiempos. Necesito que me hagas aquí. ¿Buscas algo? ¡Que me aburres! ¡Me haces perder! Mira, que le gana el desafío, paso. Necesito la habilidad de cerrajero. Y aquí de nuevo, a ver si mato a la vieja. A ver, vale, intento yo también. No puede estar aquí. Aquí hay una intrusa. Para siempre el enemigo. Yo digo que cuantos más ahí, mejor. Una intrusa. Hora de cerrarte el pico. Espero que hayas hecho esto. Tío, no sé dónde está el principal. ¿Tu abuela qué? Dime la cara. Míralo. Es un maldito. Ocupado.
Is she waiting to bounce on someone? We'll be able to be playing hide and seek, won't she? Think differently. Mierda, se escapa. Que se dé por muerta. Vale. Me he vuelto a ganar yo, Ana. Estás teniendo mala suerte. Como que ilustraciones. Vamos a ver qué es eso. ¿Y este? Ahí rajando la peña porque sí. Lo haga yo, vale, pero él no. Lo tienes puesto para que siempre te pierda. No tiene sentido. Que no, te lo juro. A ver, tengo puesta la probabilidad, pero la probabilidad no es contra ti, es contra en general. Mira, ¿quieres que juguemos a otra cosa? Mira. Espérate, que al final se me olvida ponerlo. Bueno, más que de nuevo juego, minijuego, ¿vale? A ver. Lo tengo que configurar, dame un segundito. Vale, creo que la música se me cuela. ¿En serio me lo vuelvo a pedir? ¿Qué mierda se está? Dame un segundo. Ya había hecho esto, pero no sé por qué me está volviendo a pedir. Vale.
Vale, parece que ya se ve, ¿no? Perfecto, ahí. Vale, tenéis que escribir barra. Perdón. Mira, tenéis que poner esto en el chat. Pero todavía no, ¿vale? Cuando yo os diga. Todavía no, todavía no. Vale, tenéis 30 segundos para ponerlo, ¿vale? Lo que pasa es que tengo que estar mirando para allá, ¿vale? Porque es en la pantalla que lo tengo. Vale, culpa mía, que no sé. Mira, ahí estáis. Eso sois vosotros. El problema, que no me salen los... A ver, espera, vamos a repetir. Yo, bla, bla, bla. Ah, vale, vale. Vale, tenéis que ponerle... Tenéis que darle otra vez, ¿vale? Es la primera vez que lo hago. Tenéis que poner play otra vez, chicos. Vale, ahí estáis. Va, voy a ponerlo yo también. Y empieza la carrera. Tu, 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 tu. Ana va la primera. Tu, 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 tu. Buah, Ana, seguida de Ismael, me queda yo el último. Ana, coge el carril central, Isma se va a la... no, pues el carril de Isma creo que es el mejor. Isma va flechado. Uy, se ha quedado atascado. A ver, Ana, ¿por dónde va? Ana pasa por debajo, pero Isma sigue en cabeza. Ana va directa, Isma tiene que hacer un looping. Ana se pasa los obstáculos por el potorro y sube. Ana pilla a la izquierda. Raz está a tomar por saco. A Isma le pesa el culo. Ana está ahí dando loopings como una loca. Ana va en cabeza, pero parece que se resiente. Y llegamos a la tómbola. Uy, espérate, espérate, que aquí se van a reñir. A ver, vale. Llegamos al bombo. Ana no para de dar vueltas en el bombo. Parece que no tiene suerte. Ana ha caído. Isma y yo entramos al bombo a la vez. Bueno, yo me lo he pasado por el forrete. Isma se ha quedado enganchado. Ana va a la paleta. A ver si Ana supera esto con un poco de suerte. O pasaré yo primero. Va, va, pasa, pasa, pasa.
Ahí nos hemos quedado atascados. Ah, no, pues Sanna consigue evadir eso. Pero se queda atascada. Por ahí le sigo yo. Venga. ¿Quién irá primero? Raz se pone en cabeza. ¡Yum! Sí, Ana, sí. Sí. Raz se pone en cabeza. Tú. Mierda, no. Mierda. No te pares. Isma se queda atascado. Ana se ha vuelto a poner en cabeza. Me cago en la madre que te parió. Jódete, dice. Bueno, aún queda. ¡Buah! ¡No! ¡Anda! Isma queda, se pone segundo. Madre mía, me ha quedado súper atascado. Ana sigue su curso. Uf, Ana casi se va a la puta. Calu va a la primera. Isma va detrás. Ana, hasta luego. Fue bonito verte aquí. Ana murió. Ana no se lleva el perrito piloto. Parece que Isma va a ganar. Tongo ninguno. ¿Qué te has pasado de parada? ¿Hola? ¿Y yo dónde he acabado? Me han lanzado en Arnia. Míralo, Juanjo se va a la puta. Pues nada, gana el único que sobrevive. Isma llega a la meta. ¡Cachín! Toma ya. Tongo. A ver, ¿salen las plazas? Hay un tope de 3, creo. Lo que pasa es que cuando somos tan poquitos y son tan largas es un poco rollo, pero bueno. Nada, tenéis que ponerle play corriendo. 30 segundos tenéis. Ahí ya, con mayúsculas, play. Ahí está Ana. No sé por qué no me sale la tabla. Aquí. En la tabla no me sale. Tengo que ver cómo la pongo. Ah, mira, ahí ha salido. A ver quién llega antes al centro. Ay, mierda, yo no me he puesto. Bueno, da igual. Parece que Ana irá antes. Ue. Ana va primera. Y yo he perdido la cámara. Mira, ahí vais. Ana va primera. Ana se pasa el obstáculo por el toto. Buenas, Tinchoz. Estoy jugando en Assassin's Creed, lo que pasa es que estamos en un minijuego. Calu se asalta por los aires y... ¡Uff! Casi se ha marcado un hack. Isma se ha quedado atrás. He perdido a Calusia. Niña, ¿tú dónde te has metido? Ahí. Bienvenido, Tinchoz. ¿Quieres jugar? Carlos se pone en la espiral. Isma no avanza. Y Ana... ¡Ue! ¡A la puta! Así que el ganador es Isma. El juego este se llama Marvel's On Stream. Te lo escribo. Es un minijuego para Twitch. Bueno, a ver, lo puedes tener en tu casa, ¿no? Pero se ingresa a través de un comando y todo. Y Isma vuelve a ganar. Ana, qué mala suerte tenemos.
Ticho, ¿te apuntas? ¿A otra? Venga, tenéis que poner barra play, ¿vale? Como lo pone ahí arriba. Vale, ahí estamos todos. Tincho, Ferraz, Ismael y Calusia. Calusia llega a la última por estar eliminada. Sale más tarde que nadie. Y ahora volveremos al asesin, ¿vale? Vale. Quien gane esta se lleva un cofre de Streamlutz, ¿vale? El otro es porque lo estamos probando, porque es la primera vez que lo hacemos. Pero se supone que este juego es para ganar cositas. Vamos, Tincho. Vamos. ¿Es el mismo recorrido? Ah, no, es otro. Oye, Ismael, Local Ghost, ¿Isma ha hecho trampa? ¿Qué cojones? Porque hay dos Ismaeles. No entiendo nada. Si gana la pelota fantasma de Isma, no vale, ¿eh? Gracias, banda en cabeza. Por cierto, yo tampoco cuento. Si gano yo, se me elimina, ¿vale? Las dos pelotas que no valen. Ana va en cabeza. Isma se queda atrás. Tincho también se queda atrás. Rata al salto de la muerte. ¿Y Ana dónde está? Ahí anda Ana. A ver, Tincho, ¿dónde estás? Mira, Tincho, por ahí vienes. Isma da un salto de la hostia. Yo me meto en el looping. Ana también, ¿quién saldrá antes? Parece que Raz va en cabeza. Pero esta no cuenta. Y se pasa a la mierda, Raz. Calusi ha ganado. Viene Tincho detrás, viene Isma detrás. Isma consigue entrar. Segundo puesto y Tincho tercero. Toma ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Grande, grande. Y Ross está eliminado. Hay una opción de un máximo de 3. Pero no sé muy bien cómo va eso. Lo tendré que mirar, ¿vale? Pues nada, Ana, te has ganado una caja de Streamlutz. No sé si tú misma te la puedes poner, sino que te la ponga Isma. Tincho, voy a volver al juego, si no te importa, ¿vale? Que ya llevamos 3 carreras. Luego más. Nos quitamos el audio. Vale, pues seguimos con el juego. Ana, recoge tu premio, que te lo entregue Isma como segundo que ha quedado. No te preocupes, Tincho, lo he cancelado. Bueno, pues eso, que bienvenido, ¿vale? Eso es que es una cosa nueva que acabo de meter, que ya lo tiene mucha gente, pero yo es la primera vez que lo probaba y quería ver cómo funcionaba. ¿Qué venías? ¿Buscando el Assassin's Creed? Venga, Isma, su cofre. Dáselo. Ella sabe lo que quiere, ya está decidida. ¿Esto del vino, esto qué es? Botellas de cerveza antiguas. Pues este ya tiene tiempo, Tincho. Este... Ya han sacado 2 más Assassins después de este. Lo que pasa es que yo voy con retraso. Ah, es porque me alejó. ¿Quién es Peligro? No sé quién es. Pero fue un autohost, ¿no? Imagino. Es que cuando son autohost no me sale.
pásame su canal y le echo un ojo. Ah, lo hace al azar. Vale, perfecto. Bueno, pues no sé si él está por aquí, pero gracias a él. Peligro gamer. Vale, le echaré un ojo. Enviado. Ana, comprueba que Isma no te está tangando tu premio. Pues lo que he sorteado, Tincho, no sé si sabes lo que es. Son unos cofres que puedes ganar o comprar y te salen unas cartas para interactuar durante el stream. ¿Y esta música? Nada, básicamente es eso. Son chorraditas para interactuar con el stream. De hecho, bueno, no sé, follow creo que no le has dado, pero en el caso de que le des empezaras a ganar la moneda del canal, que te deja poner audios y chorraditas varias. Pero bueno, yo te diría que primero echas un vistazo al stream y si te mola bien, si no, pues nada, como si nada. Te has hecho un par de carreras y eso que has disfrutado. Se te ha desafiado un superduelo. ¿Pero a quién? ¿A Isma? Ah, vale. Voy a usar un cofre que me tocó. Vale. Espero que no salga de las manos, que ya me ha salido una. ¡Oh, qué susto, joder! ¡Hostia, qué gracia! A ver, ¿cuál era ese? El de las manos, uno que solo puedo jugar con una mano durante un rato. A ver que mire el... Guau, espera que no le abasto, ¿qué está pasando aquí? Ah, vale, a ver. Cartas canjeadas. Mueve tus caderas. Invoca esta animación y bailecito. Ana no ha usado nada de las suyas, ¿eh? Se las está guardando para putearme, seguro. Muchas gracias por el follow, Tincho. Lo que te comentaba, a partir de ahora ganas Qubits, que es una moneda del canal, ¿vale? Y por cada X minutos vas ganando. Pues debajo en las cajitas de descripción tienes sonidos, minijuegos y chorraditas para ir amenizando un poquito el stream, ¿vale? Ismael, tapaste mi follow. Es que solo son de animación, espero que me toque alguna jodienda. No, es que casi todas las que he puesto son de animación. Porque no quiero que me puteáis porque os conozco. A ver, se ha tapado la animación de Tincho. Vamos a repetirla. Ah, no me la coge. Me coge la de Gatonejo, pero en cambio no me coge la de Tincho. No sé por qué. No, no, vamos a intentarlo, a ver si me la coge. No, para Lutz no tengo. No, nunca he tenido muy claro qué es, la verdad. No me deja repetir tu animación, lo siento, tío. Luego más tarde lo intento otra vez, a ver si me deja. Mira, yo cuando me levanto todas las mañanas así. Por los tejados voy.
Va a canjear la tercera y última. A ver qué coño hace. Vale. O sea que imagino que es otra animación. Te están lanzando monedas del canal. ¿Cómo está eso? ¿Qué carta ha sido esa? Sí, te los tiran con mala leche. Además son monedas, pam. ¿Sabes? Los mods te mandan a mono en el chat. Pues nada, Isma, envíate amor a ti mismo. Aunque te lo envíe Ana. Tenéis que poneros corazoncitos. Muchos corazoncitos. Así, así. Mira a Isma cómo sabe. Él solo se los echa. Pobrecillo. Pues con lo que te han lanzado, Tincho, ahora puedes... Pero Ana, hay unas manos que son corazones y cosas así. Me alegro de conocerlos al fin. Esto es Babylon Alley. Nuestro trabajo es conocer bien las calles y brindar a los niños la oportunidad de controlar su propio destino. Clara, el señor Green cree que podemos ayudarnos. A cambio de nuestro servicio, solo les pedimos un favor. ¿Por qué no? Ya os habéis llevado mi dinero. ¿Qué es un favor en comparación? Hay varias fábricas en la ciudad que utilizan a los niños casi como única mano de obra. Esos niños trabajan durante horas por un sueldo mísero y no se les permite abandonar las instalaciones. Sufren muchísimo. Necesito que lo salven. ¿Ese es el favor? A cambio, les daremos información. Se nota que a usted le hace falta. Ah, espera un momento. Llego tarde a una cita. ¿Qué me dicen? ¿Aceptan? De acuerdo. No se arrepentirán. Vale, a ver, os leo a lo que íbamos. Muy bien, Ana, ahí, ahí. Cariñitos para Isma. Mira, eso mismo que acaban de hacer ellos de al carrer y pones un número. El número ese es el número que te apuestas para jugar al minijuego. Creo que hay un mínimo, pero vamos. Creo que a partir de 50 ya te deja. Puedes poner al carrer 60. O mira, 20. Ah, vale, está en respawn el minijuego. En 30 segundos se podrá hacer. Y nada, es como que intentamos atracar a una ancianita y puede salir bien o mal. Pero la ancianita en realidad es malvada, ¿vale? No, no es una de estas buenas. Es una que tiene muy mala leche. ¿Cuántos hay? Le dispararé entre los ojos. Vaya, ¿qué está pasando? Te voy a dar una buena. Ya es suficiente. Te voy a matar. Chero.
una suscripción, muchas gracias, no me lo esperaba para nada. Tío, no hacía falta. Muchas gracias, Chero. Bienvenido. A ti. Venga, ahora que somos cuatro, ¿no? Chero, por ese sub te llevas una caja de Streamloots. Y ahora dirás, ¿qué es una caja de Streamloots? ¿No? ¿Te lo preguntas? ¿Pero esto cómo ha subido aquí? Bueno, me ha matado. Te lo preguntas. Pues Streamloots es una plataforma que nos deja jugar y puedes ganar cofres. Con tu sub tienes derecho a un cofre, ¿vale? Tú abres el cofre, te tienes que registrar en streamloots.com, ¿vale? Creo que tengo un comando. Si no saldrán breves. Bueno, pues streamloots.com. Vas, te registras con tu cuenta de Twitch, que es muy fácil porque solo te la coge y ya está. Y nada, tendrás un cofre, podrás abrirlo, tendrás tres cartas para putearme durante el stream, ¿vale? Y las puedes usar, es gratis. Las puedes comprar, pero esa te llega gratis por la suscripción. Ahora Isma Wana te la darán, que no te la den los dos, porque si no, te llevarás dos. Y eso no es así. Solo una, no seas avaricioso. Vale, si tienes alguna duda, avísanos y te ayudamos. Ayúdenos, por favor. Estaréis bien, confiad en mí. Gracias, señora. Menos mal que ha venido. Venga, marchaos, nanes. Niña, ¿quién le dio el cofre que no está? A Chero, tío. Ana, pero yo no sabía que no podían trepar, porque yo cuando trepar. Vale, yo no sé de una cosa que va a dar. ¡Está bajando la guardia! Chero, intenta usarlo, a ver si te aclaras. Y si no, te lo explicamos. Otra. ¿Veis a esa mujer? ¡Vamos a luchar! A la derecha tienes una opción de registrarte. Madre mía, me voy de aquí otra vez. Yo y el sigilo no nos llevamos bien, ¿eh? Siempre estoy igual. En todos los juegos. Nada, te registra. Luego refrescas. Y te pondrá mis colecciones.
Y tendrás un cofre por abrir. ¿Cómo puede ser tan manco? Me aburres. Voy a por ella. Está en mi línea de tiro. Juanjo cagón. Buenas, Pili. No es que sea cagón, coño, es que soy malísimo, tío. ¿Qué tal, Pili? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo vas? Oye, pues siendo tanto, ¿veis otra carrera o qué? Muy bien, Pili. Aquí, huyendo. A ver si no me ven. Que aparte estoy sin vida. Es que ya no haces streams. Es verdad. No te lo puedo negar. Vale, vale, por fin. Vamos a liberar a los niños esto. No os preocupéis, pronto acabará todo esto. Gracias, señora. Señora, tu puta madre, que tengo 20 años. Vale, Chero, ¿ya tienes el cofre? No activas la alarma, no la han activado 40 veces. Pili, ¿te apetece jugar a un minijuego? ¿Eh? ¿Te apetece? Joder, qué susto. Qué pacha. Perdón, se me dio lastima la mierda y he tenido que reiniciar Twitch. Vale, no te preocupes. Nada, te decía que si te apetecía jugar a un minijuego que he puesto nuevo. El puto gato, que menudo susto me ha dado. ¿A ti también te ha asustado? A ver, va. Venga. Ahí vamos a poner que esta carta ya la hemos usado. Pero dime qué tengo para poner, vale. Yo te lo digo, no te preocupes. ¿Tincho sigue por aquí? ¿Tincho sigues? Que vamos a echar otra carrera, Tincho. Venga, que se viene, que se viene. Vamos a poner una canción de fondo para que sea más ameno. Bueno, no, es que luego... Es que si pongo una canción de fondo, luego me putea YouTube. Vale. Pues aquí lo tenemos. Leaderboards. Quiero que sea un mejor de 3, pero no sé cómo se va a hacer eso. Race. Sea Royal, imagino. Vale, chicos, tenéis... No, pero esto no es, estoy casi seguro. Pero bueno, vamos a probarlo.
tenéis que poner lo mismo que pone allí, barra play, ¿vale? Como ha puesto Ismael, lo mismo. Venga, Tincho, dale tú también. Pili. Estáis ahí, ¿os veis? Pili, Pili, 5 segundos. Pili, que no llegas. Le habrá petado la conexión. Nada, llega tarde. Pero vamos a ver cómo va esto igualmente. Y ahora lo repetimos. ¿Esto de qué va? No tengo ni idea. Uy, no me gusta este modo. No lo cargamos. Repetimos. Será un Grand Prix, imagino. Al mejor de 3 mapas, ¿vale? O... sí, de 3. Venga. Tenéis que volver a ponerlo, ¿vale? Barra play. Os doy 30 segundos. Chero, Pili. Vale, Chero, ya está. Pili, que llegas tarde otra vez. Corre, Pili. Madre mía, Pili, se te ha ido el Spotify y todo de la Xbox, pero no llegas al juego otra vez. Vale, pues a lo mejor de 3. Uf, esto está muy igualado, ¿eh? Esto va muy igualado. A ver, a ver, a ver. Yo diría que Isma va en cabeza. Me cago en los demonios. Espera, va. Repetimos la última, ¿vale? Venga. Pili, cuando tú me digas, yo le doy. Va. Voy a dar unos putazos al router, va. Venga. ¿Pero le doy ya o no? Lo que tú me digas. Va. ¿Cuál os da más rabia de título? ¿A cuál le doy? No los conozco, ¿eh? O sea, lo acabo de poner. Persigue con tu syndicate de Ubisoft. Vale, pero me avisas cuando quieras hacer la carrera, entonces. Vale, pues nada, esperamos. Vamos a esperar a Pili, va. Pues sigamos un poquito. Ya hemos liberado a los niños. Y ahora vamos a... aquí. ¿Quieres que vaya y te dé una lección? Estás a un minuto de tu muerte. ¿Por qué todo el mundo intenta matarme en este juego? En el Unity los llamabas la atención, pero bueno, no venían a saco por ti. Aquí estás, aquí sí. Chero, tienes 3 cartas, ¿eh? Aunque sea un cofre, son 3 cartas. Ah, vale.
No, tienes tres. Por cada cofre tienes tres cartas. Pobre policía, no lo va a contar. Aquí arriba. Esto dolerá. ¿Qué pasa, eh? Puedo oler tu miedo. De un tajo me ha matado, en serio. Genial, entonces. Sé que no pone genial, pero voy a leer lo otro. ¿Eh? Que mucho te gusta a ti. Por favor. Realiza un combate aturdidor. Vale. Más ranuncio que estás hecho. Que no te voy a leer eso. ¿Qué quieres que le diga? Para el Jenny, que también me rayo más. ¡Alto! ¡Derribando! ¡No me dejarás atrás! Buah, eso de que trepen es una putada, ¿eh? Porque en el Unity me veo un tejado y ya está. No quiero recogerlo, quiero saquearlo. Era para trolearte un poco. Mira el gatete. Yo tuve este juego, lo dejé al principio por aburrimiento. Pues Pili, estamos ahí, ¿eh? No me está terminando de molar mucho. Como la historia no mejore, me parece a mí que se va a quedar así, como tú dices. Y es que visualmente el otro, el Unity me gustaba más, que es lo único con lo que tengo que comparar. Sé que se supone que es peor, pero... ¿Qué coño? ¿Por qué no lo lee? No sé si debería leerlos. No sé si se puede configurar, lo miraré. Pero me suena que sí, me suena que las cartas, el programa las puede leer. A ver, qué has puesto, no llega a verlo.
¿Quién es el hermano de James Bond? Carbon. Ja, 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 ja. Perdón. Vale. Es muy malo, Chero. Qué mono el pollete. A ver si puedo... A ver, gestionar... Venta, rankings... Eso era un cri-cri. Es que es malísimo. De hecho, es que no lo pillo. James Carr. Es que no lo entiendo. A ver si puedo poner que lea la carta. Por lo de Bond. ¿Pero el de Bond qué? Es que es demasiado malo que incluso para pillarlo, me parece a mí. Duración del efecto de la alerta la voy a poner a 12 segundos. De Bond, pues carbón. Es muy malo, tíos. Configuración del texto leído. Vale. Pues no me hace ni caso. Se supone que está puesto. Conchita, mujer español. Y es Mati, ¿qué te pasa? Quiero saber por qué no suena. No sé, te veo apagado hoy. No sé, tomo las vitaminas. Vale, pues toma duelo. Bueno, Pili, ¿pero hacemos la carrera ya o no? Esto está lleno de gatos, ¿eh? ¿Lo hacemos ya? Vale, pues dame un segundito, mato al que me falta y vamos. Me has disparado en una nalga en la derecha, para ser exacto. ¿De qué va esto? Me estoy pariendo. Guerra de bandas disponible. Vale. Vale, vamos a hacer la carrerita. Lista, Pili, que te conozco. Que tienes un peligro. Vamos a poner un poquito más de música. Grand Prix. Vale, ¿cuál me habéis dicho antes? Eye of the Storm, creo que me dijisteis, va. Vale, chicos. Exclamación play, ¿vale? ¿Quién se lo lleve? Se lleva otro cofre, ¿vale? Vale, Chero ya está por ahí. Isma está. Pili está.
Ana, dale. Y yo voy a darle solo por estar, ¿vale? Que me hace ilusión. Pero si gano yo, no cuenta. Y os ganéis un cofre Stream Loots. Bueno, estamos todos, así que lo voy a dar directamente. Y allá vamos. ¿Quién se lleva el perrito piloto? Vale, sale Pili en cabeza. Yo segundo. Esa Pili que va directa al hoyo. Uy, ¿quién pasará primero? ¿Quién pasará primero? Parece que va Pili, parece que va Ana. No, ¿quién va? Oh, Dios mío, esto está muy reñido. Esto está muy reñido, señores. Y así no termina el juego nunca. Pero, ¿cae alguien o no cae? Ha caído alguien, ¿verdad? Ay, ay, qué lo he perdido. Vale, ahí vamos todos. Pili va en cabeza, Chero se adelanta. Raz va primero. Ah, no. Pues Sisma va primero. Luego va Raz, luego Chero. Y Ana, que le pasa el culo. Chero coge por la derecha. Y va en cabeza. Se marca un looping de tres pares de cojones. No sé por qué no hay musiquita en este juego. La hay en el menú y luego aquí no. Wow, qué cerca ha estado de irse la puta. Razzy va primero, luego a Pili. Razzy se queda atascado, Pili se queda atascada. Ana pasa flechada. Pero se para. Ana eliminada. Se salió del tablero. Ahora un par de loopings. Pili va segunda, Razzy va primero. Venga, pero animaros. ¿Por qué no os animáis? Poned palmitas o algo, no sé. Pili va a seguir a Ismaichero, que van pisando huevos. Venga, Pili. Pili baja por la rampa y va comiéndome el culete. Juanjo, que te echo de la carretera. Que no, mírame, mírame, tu sexy, tu flama. Y tú, ahí, parada, bloqueada, ¿ves? Nada haces. Madre mía, yo debo estar tomando el café, pues mira. Pues sí, mira, lo estáis tomando, pero tranquilamente. Tú, Isma, estáis intimando en la colita. Rat va dando tumbos, que parece que vaya borracho. Exclamación borracho, por favor. Y entra el cubilete. Es que mi grasa corporal no me deja proseguir. ¿Que estás borracho o qué? ¡Estoy perfectamente! Y esa es como mi bola, borracha. Pili va en cabeza. Raz ha sido eliminado. O se me han cargado. Y Pili va a pasar por un montón de baches. A ver si lo supera. Joder, qué susto, me cago en la leche. Pili, Pili, venga, que viene Isma y el otro detrás. Corre, corre. Y Pili, ganadora. ¿Quién será el segundo? Isma va segundo, Chero va tercera. Dios mío, esto está muy reñido, ¿eh? Vale, Isma segundo y Chero solo está tomando su tiempo para llegar. Venga, Chero, hijo mío, que te pesa el culito. Venga, venga, venga. Y Chero tercero. Es una ronda a lo mejor de tres, ¿vale? O sea que todavía no habéis ganado. Isma, pero si los nuevos comandos esto ya los usamos la última vez y tú estabas. Vale, votad. Bueno, pues asalta directamente. Más que café está con el boiga, pues sí, tienes razón. Corred, corred, poner los barra play, barra play, barra play. Chero adentro. Isma adentro. Ana adentro. Me falta Pili. Muy bien, vamos para adelante. Okay.
que haya el último. ¿Quién se queda el último? Mariquita. La tensión del plat. Buah, Ana se ha dado un mamporro ahí. Va ganando Isma. Buah, Ana se pone en cabeza. Isma le va persiguiendo muy cerquita. Le va comiendo el culito. Y Pilichero van dándose la manita. Ana va primera, arranca fuerte. Pero ¿qué pasará aquí? Isma, hasta luego. I believe I can fly. Isma eliminado. Ana se mete en el rodillo. Chero le adelanta. Y van ahí peleándose mano a mano. Chero me ha rozado la manita. Ten cuidado, te pueden denunciar. Chero va primero. ¿Y dónde se ha quedado? Uy, Ana casi se elimina. Chero ha cogido la ventaja. Ana se queda atrás. Y... Pili ha avanzado y vas... ¿No? ¿Tercera? ¿Coño? ¿Pili? He perdido a Pili. Pili murió. Pili se ha caído del mapa. No la he visto. No sé cuándo se ha caído. La cosa está entre Chero y Ana. Me he ido a la puta yo. Sí, sí. Chero va primero. Ana, maldícele. Buah, buah, buah. Chero se le ha pasado por los forros los cojones el obstáculo. Claro, te has puesto nerviosa, es lo que tiene. Ana, maldice a Chero. Maldícelo, que a este paso no ganas. Chero va avanzando. Puede que se atasque y no se atasca. Chero gana. Y Ana va a su ritmillo, pero llega. Tranquila, pero segura. Este voy a quedar antes, que está toda grasa y te resbala más. Vale, y queda la tercera. A ver quién gana. Barra play otra vez. ¿Y quién ganará? De la competición no se sabe. Tienes que ponerlo una vez más. Venga, esto está entre vosotros. Ah, yo también quiero, espera. A ver si me da tiempo a entrar. Vale, pues no me han metido. A ver quién va primero. Va Ana en primera posición. Parece que Ana va directa. Hello. ¿Qué cojones ha sido eso? Creo que ha sido el juego. Me acabo de rayar mil. Y vuelta. Para estos momentos tengo que poner musiquilla o algo, porque si no se hace súper coñazo. Ah, era una carta tuya, tío. ¿Te tengo que saludar? Pues te saludo y besitos, guapo. Uy, Ana casi se sale de la pista. El resto están ahí dando vueltas en la noria. Yo ya. Que son más perturbadores. Ahora la repetimos, Chero. No sé si se pueden repetir, ahora lo miro. Es que claro, no estoy mirando. Porque el que maneja la cámara soy yo, ¿sabes? Entonces no tengo manera de verlo. Ana va en cabeza. Isma va segundo, Chero va tercero y Pili cuarta. Pili muy mal. Parece que te has comido parte del bollo de Chero. El DualShock se va a la puta. Ana entra en el rollo y se atasca. Y Ana va directa por el agujero. Y va corriendo y aquí se atasca. Ana lleva una ventaja considerable con respecto al resto que todavía van por ahí arriba. Vamos a perseguir a Ana. Venga. Ana al huequillo. Esto se le puede atragantar. Puede que al final... Mira cómo le siguen de cerca. Ana acaba de llegar abajo. Pili va segunda, Isma va tercero. Chero sigue con su boyica. Y Ana se mete en el rodillo este otra vez. Ana va bajando el parking. No ha pagado las horas.
Mami, Ana, lo tienes ganado esto ya, ¿eh? A no ser que Pili se ponga ahí el chute máximo. Que podría pasar. Ana se dirige fuertemente hacia la meta. Pili va segunda, Isma tercero y Chero... No sé qué coño hace Chero, tío. ¿Qué te pasa? Ana va directa, mírala. Bolita bonita, bolita bonita. Venga, Ana, no te pares. Ahí, la esquiva, la vuelve a esquivar. Madre mía, Ana está al tope. Buah, ahí tiene un pequeño percance. Y da un salto mortal y lo cuenta. Por poco, Ana está en el hoyo. Ana ha ganado. Y le siguen desde muy lejos. Pili da el salto de fe. Salta y llega a segunda. Uy, qué cosas más bonitas me dices. Luego te fuqueo un rato, me dice Chero. Venga, Chero, que parece que Chero se va a la puta. ¿No? A ver. Ah, pues no, no se va. Ay, eliminado Ismael. No nos hemos dado cuenta de cuando se ha ido del mapa, pero bueno. No pasa nada. A ver qué habéis escrito. El boicao es la droga. Tiene que ser eso, sí. La jodida droga del Colacao. Se siente, chico. Finish Grand Prix. A ver. A ver quién ha ganado. En primera posición... No, será de tercero primero, ¿no? Tercero Isma. Segundo... Pili, te has quedado la segunda. Y yo el primero. Eso conlleva que Pili es la ganadora. Isma en la segunda posición. Y tercero, Chero. Ana, te has quedado muy fuera. Te has quedado fuera del podio. Pili, Isma y Chero. Tongo, tongo, tongo. Vale, pues Isma te da el cofre, Chero. Ahí, Pili. Pili. El problema es que Pili no sé si está registrada. Al juego le hace la pelota a Juanjo porque es el streamer. Evidentemente, evidentemente. Vale, Pili. Pues a lo que vamos. Streamlabs, ¿sabes lo que es? Parece que estoy de oferta hoy. Pa. Yo registrada, ¿dónde? Vale, pues con el minijuego este, si ganas, te regalo un cofre de Streamlabs. Un cofre de Streamlabs contiene tres cartas, ¿vale? Esas tres cartas puedes usarlas para putearme o enviar chorraditas a la pantalla, ¿vale? Streamlabs, ahora te lo escribo. Te registras ahí con tu misma cuenta de Twitch, ¿vale? De hecho, te la coge automática, le das a registrar y te la coge. Y una vez estés registrada ya te podemos enviar ese cofre. Yo te espero donde tú quieras. Y a la hora que tú quieras y te espero lo que haga falta. ¿No te ha quedado claro ya? Pues Pili, eres la primera ganadora del Grand Prix del canal. Que lo sepas. Porque antes hemos hecho carreritas, pero no Grand Prix. Pues ahora nuestro moderador Isma te pasa eso. ¿Has visto cómo aprendo desde Q12? Nuestro moderador Isma... Chin, chin, chin. Y volvemos al juego. Vale, pues ahora cuando te registres, Isma te podrá enviar un cofre. Nada, lo abres y te saldrán tres cartas. Y las puedes usar pues para hacerme la puñeta. Aparte de que te toquen gratis, se pueden comprar. ¿Vale? Guiño, guiño. Para Pili no, pero para Chero sí. Y nada, eso. Si os mola esto, lo dejo. Si no, lo quitaré. Me para mucho los streams, pero bueno, está gracioso, la verdad. Yo cuando lo veo en otro canal me hace mucha gracia. Están llamando la atención, pero no en su favor. Yo tendría más cuidado. Y haría bien, señor Keylock. Lo que diga. ¿Qué? ¿Qué acaba de hacer? Vale, vale, espera, aquí se van a pegar y yo quiero mirar una cosa todavía.
que la carta de Chero no la vi. A ver si la puedo repetir, Chero, dame un segundito. Mis martesianas y Tara me han ayudado a ganar el Grand Prix este. Pues claro que sí, Pili. Pero de buen rollo, ¿no? Vale. ¿Has usado la carta? ¿Qué tal? Te envío un saludo. Vale. Pues nada, Chero. Un saludito para ti. Hermoso. La veo un poco tarde, pero... yo aquí... a ver si me deja repetírtela. Dame un segundito. No ha saltado, ¿verdad? No me sale, Chero. Oh, qué rabia. Pero bueno, date por saludado. Guapísimo. A ver, Pili, si nos confirma que tiene eso. Me meo yo solo en realidad. Por cierto, chicos, me gustaría que hubiera más gente, ¿vale? Pero voy a sortear alguna figurita de Hama. Joder, ya está. Tengo una tarea. Encantado. Vamos, en guardia. Vale, te... ¿solo viene uno o vienen todos? Te lo mereces. Que no dices ni mu. Guerra de bandas, lucha contra la banda de Rockford para conquistar Whitechapel. Venga, va. Ah, estáis ahí. Lo único que os separa de Whitechapel es el villano que lo controla. Keylock quiere que resolváis una demanda de territorio en una lucha de bandas. Él verá. Toma. Seguro que le daréis un mejor uso. Por fin. ¿Qué es esto, Green? ¿Un regalo de Navidad? Traed aliados. Os noto muy callados. Es más el callado. Pues ya ves. Todo el día ahí. Juraría que yo había comprado esto. Bueno, Pili, ¿qué me cuentas de tu vida? ¿Cómo te va? ¿Eh? A mí, súper bien. ¿Qué tal los estudios? ¿Los llevas bien?
Mañana tengo un examen y no estoy estudiando nada. Pili, Pili, yo te agradezco que estás aquí, pero igual deberías estudiar un poquito, ¿eh? A vuestras condiciones y os espera en la estación de Whitechapel. Ha apostado su tren en el combate. Pero estoy enfadada con el profesor porque me hizo una putada súper grande, pero coño. A ver, yo entiendo que vas a estar enfadada, pero tienes que aprobar, ¿sabes? A no ser que fuera algo súper injusto o no sé. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Dónde estás, Keylock? A lo mejor esto te hace salir. ¡Rooks! ¡Atacad! Mira, como vaya más lento, no pido el tren. Súper injusto, te digo. El examen que tengo mañana es de recuperación. Lo tenía que hacer hace 2 semanas, pero me puse mala y no pude ir. Y me dijo, te lo hago el martes junto con el otro que tenemos, toda la clase. Ahí ya me mosqué un poco. Total, que llego el martes de la semana pasada al examen y me da el primero el que teníamos que hacer todos. Se lo hago tal y pum, y digo, y el de recuperación, y me dice, no, es que como no sabía si vas a venir o no, no te lo he hecho. Y yo me quedé con la cara... menos un normal, ¿no? O sea, me voy a decirte, igual se le pasó, ¿sabes? Que puedo entender que se le pasara. En vez de decirte, oye, pues se me ha pasado, te lo hago en cualquier otro momento, tal cual. Porque pensando que me iba a hacer el de recuperación, había estudiado para ese. Porque si no, me quedaba por ahí. Claro, es que tú, sabiendo que tu última oportunidad de examen es esa, coño, pues te centraste en el otro más que en el que tenías que hacer ese mismo día con toda la clase, si lo entiendo. Porque con ese todavía tendrías una recuperación, no es justo. Prender fuego al instituto, tío, no seas metedor. A ver, tiene sentido lo que dices. No sé hasta qué punto lo podrás hablar con él, pero vamos, ya es un poco tarde. Eso mismo tenía pensado, pero quiero que sufran. Pues nada, hazlo con ellos dentro, ¿sabes? No, pero no. La violencia no es la solución. Casi nunca. Alguna vez sí. Hombre, a ver, si tú sabes que el tío es un capullo, no tienes nada que hacer. Parece que está rota. Vaya. Al menos a ver, estudia, eso me va a decir. Algo es algo. Hombre, pues sí. Pero yo qué sé, tío.
Y no deja de tener razón, ¿sabes? En realidad, aunque te ha hecho una guarrada. Entonces, mañana, ¿qué tienes? El de recuperación del primero. Así que me lo como con patatas fritas y a junio. Pero bueno, la recuperación del primero te la has estudiado dos veces. Yo doy por hecho que si ese es el que tienes mañana, lo puedes hacer. Y el otro, si lo has suspendido, todavía te queda una recuperación, entiendo yo. ¿O no? O sea, en realidad todavía te quedan dos exámenes por hacer, o lo estoy entendiendo yo mal. O sea, te quedaría la recuperación del primero y la recuperación del segundo si lo has suspendido. ¡Gaylock ha muerto! Whitechapel ya no está en manos de los... No, si sacas menos de 3,5 no puedes recuperar. Joder, macho. Os damos la oportunidad de uniros a nuestras filas. Cualquiera contrario a Starrick y sus matones será bienvenido. Bienvenidos a los Rooks. Menudo cambio acabas está hecho eso. Ese res gris. Buenas, Thorin, ¿qué tal? El muy rufián. Preferiría tirarme a las vías que poner en marcha a Berta por ese perro rastrero. ¿Gaylock? Ha dejado el puesto. Fíjate, ¿quiénes son estos muchachitos tan estirados? Soy Ivy Fry y este es mi hermano Jacob Fry. Encantada de conoceros, soy Agnes McVean. Un placer. Creía que iban a ascenderme, supongo que ya no tengo trabajo. ¿Trabaja con nosotros? Oh, claro, solo me pagaban con los restos. ¿Lo podríais mejorar? Pues creo que podríamos igualar la oferta. Ah, entonces os presento a Agnes y a Berta, mujer y locomotora a vuestro servicio. Estaré en el siguiente vagón. Una guarida en movimiento. Es una idea excelente. Sí, todo ha salido bastante bien. Ahora me gustaría que nos centráramos en... ¿Qué cojones está pasando? Jacob... Has visto, la caja se movía sola, ¿no? No pienso hacer nada hasta que la arregle. Conozco a alguien que podría ayudarte con eso. No esperaba menos, Green. No me está cargando las texturas. Qué movida más rara. A ver. Buenas, Thorin, bienvenido. Es que me parece injusto porque otro de orientación laboral también lo he suspendido con un 3,33 en la vieja calentona. Sí que me va a hacer recuperación. Vale, yo entiendo que la mujer se haga recuperación, pero si la regla es que el 3,5 es lo mínimo, es la regla, o sea, no... Que el profesor decida respetarlo o no, es la regla, si tú has sacado menos. Pero bueno, también has sacado menos por la putada que te ha hecho. Que todo viene a lo mismo. Es una putada, pero te toca tragar, si es que es la mierda de los exámenes y el sistema que llevamos. Sí que lo tendrá, lo que pasa es que tiene que ir a mi colección. Tienes que ir a la web y darle en mi colección. Y te saldrá un cofre y te pondrá un por uno. Tienes que abrirlo, le tienes que pinchar. Me da igual, no se va a perder nunca jamás en mi vida. Pues nada. Escúpele y a otra cosa. Con ese, nunca más. Thorin hermoso, ¿qué tal? A partir de ahora intenta ya con sus clases y ya está. Pero vamos, no, que es una mierda.
Bien, ahí voy. Eso suena preocupante. Allí voy. Joder, todo vale dos. Podría estar mejor, pero bueno. Y yo podría tener trabajo, pero estamos como estamos. Poco a poco, Zorin. Me dice, actualmente no tienes ninguna conexión. A ver, espera que lo mire, que no sé exactamente cómo sale. Mira, tiene que salirte. Te vas a la página... No, no, a ver, yo creo que lo tiene, ¿eh? No, vale, pues sí, te tiene que salir en mis colecciones. Este Isma no me trabaja, ¿eh? No me trabaja nada. Ay, Zorin, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué tienes? Si se puede hablar por aquí, si no te preguntaré fuera. Ya sabes, en esta ciudad cualquier cantidad de dinero es bienvenida. Piensa en todo el bien que van a hacer esos ingresos. Billy, igualmente tendrás que refrescar la página, ¿eh? Ahora de repente tendrá tres o cuatro. ¿Quieres recuperar Londres? Pues esta es tu oportunidad. Ese mapa te indica con quién tienes que hablar. Son viejos amigos, por decirlo así. Si les das unas monedas, puedes... Entonces ahora esta es mi base. Vale, compramos la medicina. Me han dado un autobahn. What the fuck? Pili, ¿qué estás liando? Mujer, ¿qué haces? Ah, la carta de autobahn, vale. O sea, le te van a 2 minutos, no la usé. Carta más. Boom, sacabaca. Boom, sacabaca. Una donación de 5 euros, pero ¿qué dices? De toda la pinza, tío. Ahora tienes que decir que los grupos de Nuts son la hostia. Sorpresa. Ahora tienes que decir que el grupo Dreamy Nuts son la hostia. Ja. O sea, me estás comprando. Chero, ¿me estás comprando o es el pago por hacerte el logotipo? Va, pero tenéis que hacerme un vídeo chulo. Es que ayer lo quería hacer con lo que subió tu colega, pero cuando me di cuenta era una foto, no era un vídeo. Muchísimas gracias, tío. Todo chantaje, pero tal cual, ¿eh? Ya ves. ¿Tú qué haces con el boom sacalaca, Juanjo? Pues boom sacalaca. ¿Qué hago? Pues menear el culete. Pili, ¿qué vamos a hacer? Menear el cuquillo.
Ay, ¿qué ha pasado? No me estoy enterando de este juego, la verdad es que no me está gustando, ¿eh? Tampoco le está dando mucha oportunidad, pero bueno. Sí, Chero, es verdad. Sé lo que queda en tu cuenta y queda poquito. Yo te hablo de K-pop y te de manera de culo. Buah, es que no me acuerdo de dónde saqué la canción. Sala con gusto no pica. Que te lo paguen tus compañeros. Dile que me has pagado por el, por el logotipo. Bueno, no, que menuda puta mierda os hice. Pili, no sé de qué canción vienes ahora mismo. La verdad. Cuéntame. Whitechapel, ciudad de Londres. Para esto nivel 6. Pues nada, vamos aquí entonces. La sarna es la picazón incurable. Así que querías hacernos un vídeo, qué guay. ¿Qué no? Lo que quería era compartir un vídeo de esos que tú subes. Me dijiste, comparte en tus redes. Pues coño, pillo el tuyo y lo comparto. Lo que pasa es que desde que me lo has dicho no he visto ninguno que hayáis hecho. Es la de Fantastic Baby de los dioses de Big Bang. Hostia, me voy a apuntar, le echaré un ojo, dame un segundo. Si igual la conozco porque... De hecho, creo que la recorté yo de la misma canción, pero es que no me acuerdo. La tengo hace mil años. Me la apunto. Y listo. Al final se ha ido el bajista. Sí, bueno, esto me lo dijiste. Este falla, mamone, yo quiero. Pues... Coño, sí, ya estamos en fallas, es verdad. Sí. Que este mes solo tenía 28. Sí, ya estamos en fallas. Pues 20. Tú tienes casa, o sea, tú verás. ¿Te vas a dormir o nada? Buenas noches. Esa otra. ¿Puedo hacer spam del grupo? Claro, tío. Sin problema. Igual a Ana le gusta. Si no se ha ido todavía, que se quede un segundito. Yo iría si fuera Dani ya, pero Dani es un puto, ¿sabes? Y no viene. Convéncelo. Chicos, ahí tenéis el grupo de Facebook de la banda de Chero, ¿vale? Hacen versiones de canciones clásicas muy chulas. Están empezando, se les acaba de ir ahora un componente, pero bueno, poco a poco. Chero canta, te baila y te lleva a la cena. Chero hace de todo. No, Pili, Rosalía la canta la de tu barrio. Rosalía es de tu barrio, ¿qué te quejas? Algo de todo y con calidad. El mío te ofrece una corbata que te plancha un huevo. Rosalía está para que le peguen de guantazo con la pizarra. No lo sé. No la escucho. No. No es mi estilo, pero vamos. A la gente le encanta y no creo yo tampoco. Yo la escucho cantar y mal no canta. Otra cosa es que te guste o no te guste. Y como persona no he visto ninguna entrevista ni nada como para opinar. Así que no te puedo decir mucho. A mí tampoco me mola Rosalía. Que no canta mal, dice. Si pega barridos. Le conozco como un buen artista, pero a mí no me gusta. Eso que va a ser canta. Bueno, cada cosa.
está pegando el puño de la caballa. Como me obligues a ir hasta ahí, lo lamentarás. ¿Me estoy dando recluta? Necesito tu ayuda. Oye, yo quiero ir para allá. Tranquila, chica. Despacio. Esto de repente se me antoja más como un Grand Theft Auto, ¿eh? Buen chico. Quieto, quieto. Gracias. Me acaban de atropellar. Yo soy batería y canto un poco. Y también me gusta tocar los huevines. Los fogoncillos, así bien dicho. Un poco de autotune y me hago la Bad Bunny Girl. Si no me decían Bad Bunny, yo pensaba siempre que era una mujer y resulta que es un tío. Estoy convencido, de que era una mujer. Maldita sea. Ale, ¿qué sucede? Lo único que he logrado interceptar ha sido publicidad sobre jarabes y bobadas semejantes. No, juro por lo más sagrado que si el monopolio de Starrix sigue adelante... Alec, discúlpame. Estos son mis amigos. Ivy Fry y su hermano Jacob. Ah, Alexander Graham Bell. Lingüista, inventor y experto en tecnología. Alec, tengo que pedirte un favor. ¿Podría arreglarla? Parece que el armazón está rajado. Oh, se desmonta. Podría haber usado una de estas para instalar mis aisladores en el Big Ben. Alec está instalando una línea de telégrafo para la Asociación de Prensa Libre. Para vetar a la compañía telegráfica Starrix. Si reparara los aisladores unidos a las líneas independientes del Big Ben, Starrix lo pasaría mal. Pero el problema es mi lesión. Y... ¡listo! He quitado el mecanismo para que funcione con su brazal. No tardaré en volver a usarla. Jacob, espera. Señor Bell, lo ayudaré con sus aisladores. Oh, no crea que el orgullo impedirá que acepte su propuesta, señorita Fry. Si es tan amable de llevar las riendas, usaremos mi carruaje. Me la quedo. Permítame. Apañado. Ya te sigo en el estachero. Porque no tengo Facebook. Fry, le agradezco mucho su ayuda. Facebook, la verdad es que últimamente está de capa caída. Me parece que ya debería estar aquí. Señor Bell, ¿qué fabrica un inventor? Estoy intentando desarrollar un telégrafo fonético que no solo transmita líneas y puntos, señorita Fry, sino la voz humana. ¿Telégrafo fonético? Es un nombre algo largo. Podría llamarlo sencillamente teléfono. ¿Teléfono? Suena raro. En cualquier caso, y como decía antes, la prensa depende ahora por completo de la compañía telegráfica Star. Y por eso el señor Green le ha encargado una línea libre. Sí. Además, las líneas de otras pequeñas compañías independientes han sido saboteadas. Y será difícil que encuentren los aisladores rotos porque... están en lo alto del Big Ben. Correcto. Y se necesita un pase especial del gobierno para que los guardias te permitan entrar. Eso no será un problema. Repararé los aisladores. Están los aisladores en bajada de 30 metros. Vale. Thank you.
Joder, menuda subidita. Llevo unos 4 años en Facebook. Chachi, 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 chachi. El 8 de marzo estrenó una peli que se rodó al lado de mi casa. ¿Cuál? Bonitas vistas. Seguro que es malísima. Hugo Silva en Masales. Malísima lo que yo iba diciendo. Se intenta Bin Laden. Ya solo por cómo suena, muy buena no va a ser. Me encanta cómo el arma se queda ahí, ¿sabes? Yo por la cosa que es al lado de mi casa, vi cuando la rodaban. Hombre, a ver, no quiero, ¿no? Normal, pero... Qué arquitectura más rara, tío. Sí, salto de fe, pero ¿dónde puedo saltar? Hay que ir hasta allá. Madre mía, qué manera de pasar por la pantalla sin hacer ni el huevo. Tengo un catarro que flipa pepinillos. Come ajo crudo, Pili. No sé yo si le va a hacer mucha gracia de comer ajo crudo. Hombre, imagino que si lo haces un poquito tampoco pasa nada. ¿Eh?
Ya sepa gente desesperada así. Yo pienso un poquito igual. Luego no va a poder quedar con el novio. Se le huele la boca a ajo ahí que echa fuego. Si no, te vas a la farmacia, te compras un poco de paracetamol y arreglo. Así servirá. Joder, es grande, ¿eh? Aquí no me puedo, de aquí no me puedo tirar en ningún lado. Que le den por culo al novio. Lo primero es mi salud. Eso, y hacer el amor. Cuando tenga pareja, difícil lo llevará conmigo. Chero, yo no puedo hacer eso, que soy moza. ¿Qué? Me he perdido. Ah, vale, ya lo he entendido. Lo del dar por culete. Me da hostia. Buah. Chero, aprende a escribir, cojones. No, creo que no lo has entendido. Habéis mezclado conversaciones, me parece. Ya no me ves. Tío. Ya, yo también soy virgen, lo digo porque me lo han contado mis amigos, ¿no, Chero? ¿Qué morro tienes? No saben ni nada vosotros dos, pájaros. Pili, ¿nos da más cartas? Tienes tres, ¿eh? Por cada cofre te salen tres cartas. Que Chero tampoco lo tenía muy claro eso. Habla con Bel. No, no, ¿por qué? Oh, hala, aquí en plena vez, bueno. No, lo digo más general porque Chero no sabía que tenía más. Ah.
Muchísimas gracias, señorita Fry. Ahora ya podré seguir con la instalación de la nueva línea. ¿Si hay algo más con lo que pueda ayudar? Oh, desde luego. Puede venir a visitarme. Ah, jugueteaba con este artilugio y le he apuntado la fórmula. Aún no es perfecta, pero vaya si funciona. Me he tumbado. Demasiado bien. Si quieres, a ver si no te vas a poder guardar, hombre. Si tenemos que jugar más. Un cofre son 3 cartas, sí. Westminster, Lambert, Southwark, Temesis, Ciudad de Londres, Whitechapel. Madre mía, qué grande es esto. El Unity no era tan grande, ¿eh? No entiendo que haya carros. Hello. Hello. Dura muy poquito, tío. Le he puesto 12 segundos, no sé por qué. Como salga la imagen me descojono. Pili, hermosa, hello, hello. Te envío un saludito y muchos besitos. ¿Eh? ¿Esa es tu carta? Tío, quiero poder repetir los avisos y no sé cómo se hace. Esto tengo que preguntarlo cómo se hace. Igual aquí. No. Qué rabia. De hecho, que yo me voy a estudiar una hora y me voy a dormir. Buenas noches. A intentar salvar lo insalvable ya, ¿no? Va, ánimo, va a ser suerte. Ya nos contarás. Muchas gracias por pasarte, ¿vale? Y nada, cuando quieras, te metes un autobahn. Y ya sabes. Buenas noches. Dios, pero ¿cómo puede estar tan petado esto? Vale, se puede nadar, importante, no lo sabía. Arriba. Aunque
ser aún más grande que la eléctrica y la internacional. ¡Fusil listo para disparar! Yo no quería matar al policía. No tienes nada que hacer. Mierda de hambre. ¿Cuánto me tienes? Hay que ver que no le compras el periódico. Nunca. Tutorial, crea un nuevo equipo y mejores de herramientas con los menús de inventario y creación. Vale. Así que hay que robar mucho tren. Options para... Que hay que hacerse como un tipo de banda o algo así. Vale, he hecho esta misión. Matarla ya. Vamos para acá. ¿Qué edificio que es? ¡No la dejéis escapar! ¡Una intrusa! ¡Tras ella!
dañar todo lo que lleva atrás. ¡No le deis oportunidad! ¡Listo para volarle los sesos! Bueno, me han visto. Dios, me han vuelto a matar. ¿Todo París? Pues casi. Pero es que es Londres. El sorteo no se ha hecho, ¿no? ¿Qué sorteo? No, a ver, lo tengo pensado hace mucho. Lo que pasa es que luego nunca lo hago. Igual lo hago también con la cosita esa de correr, o lo haré con el otro programa, no sé. Pero quiero hacerlo cuando haya más gente. A ver si consigo reunir gente. Crea mejoras de cuchillo arrojadizo que bomba de humo, vale. Tienes. Vale, estoy en anónimo. Nivel de suelo, vale. Pues entonces que espere. ¿Es por aquí, Chero? Es que me están hablando por otro lado, vale, sin problema, tío. No, si no, creo que tarde en cerrar, eh. Aviso entrando en una zona complicada, se considera. Vale, se me dicen que no debo entrar aquí. Es que tengo uno para matar. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí!
esta noche sin dormir, he dormido toda la tarde. Ya, tío, pero si te pones así, luego no... Luego no cambias el horario en ningún momento. ¿Ni siquiera lo vas a intentar? Señorita Fry, justo le enseñaba a Jacob los primeros mensajes recibidos por las líneas reparadas. Oh, y puede quedarse la punta de cuerda. Hemos logrado conseguir otra para su hermano. Un gran trabajo. Gracias de nuevo. No hace falta darla, señor. Ahora podremos defender la transparencia y la libertad de expresión. ¿Y si la expresión es breve, dos veces buena? Fry, qué mordaz. Por cierto, ya es hora de partir. Buena suerte a los dos. Llámenme cuando quieran. ¿Te vas al GTA? Vale, tío. Yo creo que voy a cerrar ya, porque no me está gustando el juego, la verdad. Pensaba que me iba a gustar más. ¿Cuánto llevo de stream? Ahora que se han acabado las distracciones... Pues bueno, ahora. ¿Quién es? Ah, pero es que... ¿No lo sabes? ¡Qué tren tan hermoso tenéis! Justo ahora la señorita McBean me lo estaba contando todo. Me llamo Ned. ¿Cómo está? No os robaré más tiempo. Si queréis aprender un par de cosas sobre los mejores sistemas de tráfico del mundo, me encontraréis en esta dirección. Debemos seguir buscando el fragmento del Edén. Tenemos que arrebatarle Londres a Starrick. ¿Quiénes son mis objetivos? Todavía no es el momento. No he venido a Londres a comprar recuerdos. Para ser bailarín, primero hay que entender el baile. ¡Oh! Veo que te has decidido a tomarle el relevo a padre. ¿Quién lo hará si no? Ivy, si encontramos el artefacto, podremos hacernos una idea de lo que pretenden los templarios. Jacob, tengo información sobre Starrick que podría serte de utilidad. Toma. Cuatro fotos mal puestas. Ni idea tienes. Ni idea. ¿Tú también juegas al GTA? Sí, Charo juega al GTA. No voy a leerlo. Qué cabrón. Bueno, chicos, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? A ver quién hay por ahí. Stream. ¿A quién le damos una raid? Madre mía. No hay nadie hoy en el stream. Está Furious. Vamos a dársela a Furious. Venga. Furious. Bueno, chicos. Pues vamos a hacerle la raid, ¿vale? Nada. Terminamos por hoy. Buenas noches.